Hola, bienvenidos. ¿Me escuchan bien? A ver si me escuchan, por favor, levanten la manito con la aplicación. Excelente. Bueno, y si vamos a esperar que llegue Mariana. Mariana. Qué puntuales todos, la verdad. Excelente. ¿Me escuchas, Mariana? ¿Puedes hablar? Sí, ¿me escuchan? Yo te escucho perfecto, a ver si podemos activar tu cámara. Sí, pero me vuelve a salir el cartelito de antes de que vos me tenías que habilitar. ¿Puede ser? Ahí vamos, ahora sí. Bueno, excelente. Ahora, bueno, son las 17 horas, así que excelente la puntualidad de todos. Participantes, hasta el momento 43, impresionante. La verdad es que como conversábamos hoy con Mariana, en poquito tiempo nos hicimos especialistas en tecnología y encontramos una forma de estar comunicados, así que excelente todos, ¿eh? Antes de Buenísimo. empezar, bueno, primeramente, para los que no la conocen, les voy a presentar a Mariana Altamirano, licenciada en psicopedagogía. Mariana, ¿querés presentarte vos misma? No, con eso alcanza. Soy, como dijo Sergio, licenciada en psicopedagogía, egresada en la Universidad Católica, donde sigo trabajando hasta el momento, y coordinadora del equipo interdisciplinario NEPDI, que es un equipo en el que desde las áreas de psicopedagogía, psicología, fonoaudiología y terapia ocupacional, trabajamos en la atención de personas con distintas características del desarrollo. Excelente, así que vamos a estar atentos a todas las sugerencias que nos puedas dar. Pero antes de comenzar, una cosita, en realidad dos. Una es, durante la idea es hacer esto interactivo, me comentó Mariana, así que si ustedes tienen alguna pregunta, por favor pueden levantar la mano como lo estuvieron haciendo recién de manera excelente. Y bueno, le vamos a habilitar el micrófono para que puedan hacerlo de forma audible. Si alguno tiene vergüenza, en primer lugar, que se quede tranquilo, que se saque la vergüenza, pero también está una opción abajo donde dice preguntas y respuestas, también pueden escribirla ahí. Quizás pueden escribirlo para no olvidarse y después la leen, es otra opción. Y bueno, y la otra es, antes de comenzar, a mí personalmente me gustaría saber de dónde nos están escuchando, porque sabemos que, bueno, esto nos afectó a todos, no solamente a nivel ciudad, país, de todos lados, así que si pueden escribir ahí en el chat. No en preguntas y respuestas, sino en el chat donde lo vemos todos. Si quieren ir poniendo, ahí va. Excelente. Sebastián de Mendoza, Laura Couto de Capital Federal, de Villa Ballester, Tandil, San Juan, Bariloche, Pehuajó, wow. San Rafael, Florencia, Quilmes. Ramos Mejía, wow, qué rápido. Banfield, Saavedra, San Fantástico. Andrés, San Andrés. Mariana, tenés un fan. Ahí. Sí, muy objetiva el fan es. Villa Lugano y Ani, nos cuenta que está en cuarentena con la hija y estuvieron en Reino Unido, mirá vos. Bueno, después vamos a ir leyendo todo bien, así, pero bueno, ahora no quiero interrumpirlos más, ya son unos minutitos. 73, 74, uff, qué Wow. audiencia, Mariana, ¿eh? La verdad, excelente. Bueno, Claro. los dejo a todos en compañía de Mariana, y yo igualmente me quedo, voy a apagar mi cámara para que puedan centrarse la atención en ella, y bueno, y seguimos en contacto. Hasta Hago una luego. consultita más, Sergio, antes de Sí, arrancar, sí, sí. porque una de mis mayores dificultades es terminar de hablar. O sea, yo podría seguir hablando
todo el tiempo que todos tengan ganas de escuchar. ¿Cuál es el límite de tiempo que tenemos más o menos? Mira, creo que es una hora, si no me equivoco es una hora, y pasando eso se transmite a través de Facebook Live. Pero bueno, si... Perfecto, no, no. Si les parece ese tiempo, así sí, también. Está perfecto. Bueno, los dejo entonces. Bárbaro, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí escuchando. Imagino que mayoritariamente son papás, pero seguramente también haya docentes y profesionales aprovechando este tiempo tan especial que estamos viviendo todos, así que ojalá podamos tener un rico intercambio, ¿no? Me parece que quizás uno de los más interesantes desafíos de esta charla sea terminar con la sensación de que estamos hablando en realidad de algo muy natural, ¿no? Hacer la tarea en casa no debería ser una cuestión que nos parezca titánica, sino, o súper ligada a lo profesional y técnico, sino algo con lo que podamos lidiar con naturalidad. Por supuesto, no son solo tiempos especiales por todo esto que está pasando a nivel mundial, sino que además, si nosotros tenemos que trabajar en esa ejecución de tarea con las particularidades que pueda tener algún niñito o adolescente con algún desafío en el desarrollo, como puede ser el síndrome de Down o cualquier otro, obviamente puede haber algunos tips o cuestiones particulares que es interesante tener en cuenta, ¿sí? Para empezar, retomando un poco lo que deben haber escuchado, por suerte, de la charla que hace unos días se publicó de Florencia Vázquez, psicóloga, asesora de ASDRA y coordinadora de psicología del equipo en el que trabajo, para que los chicos nos puedan acompañar en esta tarea y que no sea una lucha, lo primero que tenemos que tener muy claro nosotros es que los chicos tienen que entender. Tienen que entender a qué los estamos convocando, por qué ahora no vamos al cole, por qué las tareas se hacen de esta manera, por qué Mariana, en vez de recibirme en el consultorio, una vez por semana me llaman por la camarita y trabajamos de esta forma. Entonces, me remito a la charla de Flor respecto a todo lo que ella explicó el otro día sobre brindar información muy clara. Los chicos tienen que, sin estar sobreinformados, sí tener un mínimo de información que les permita entender el motivo por el cual nos estamos quedando en casa, no podemos salir, ni siquiera para algo que siempre les hemos planteado como una obligación sine qua non, como es el colegio, ¿sí? Y de esa manera, entendiendo, pueden ser nuestros aliados, si no, obviamente que se van a resistir un poquito, ¿sí? Y después otras dos cuestiones sumamente importantes son la organización y la anticipación, ¿sí? Nosotros, desde el lugar más terapéutico, si se quiere, estas son dos cosas con las que insistimos siempre para todo, para la organización de la vida diaria. Y en este momento esto cobra especial relevancia, digamos, porque la habitual organización que tiene nuestra vida se vio puesta patas para arriba, digamos, perdimos los horarios, perdimos las rutinas, perdimos esas cosas que tenemos que hacer a diario, que eran un poco las variables organizadoras, ¿no? Que en definitiva le dan a nuestro cerebrito la información necesaria para que nosotros hasta nos ubiquemos en tiempo y espacio. Entonces es sumamente importante tratar, en la medida de lo posible, sostener algo de esa organización más allá de las particularidades de este momento. En lo concreto, ¿a qué me refiero? Se dice todo el tiempo, lo habrán escuchado 100 veces en la televisión y en todos lados, en esto de plantearles a los chicos que estas no son vacaciones, sino que estamos ante el desafío de una nueva manera de trabajar y de aprender. Obviamente no vamos a tratar de imponer dentro de casa los horarios de una rutina escolar porque no tiene ningún sentido y porque los papás, no somos la seño, no somos la directora del colegio ni nada parecido. Pero sí está bueno, como decía recién, que dentro de esta novedad que nos impone el momento, tengamos algunas rutinas, algunos horarios que siguen siendo los de siempre. ¿Sí? Relativamente los horarios de levantarse, más allá de que obviamente los debemos haber flexibilizado un poquito, ¿sí?
pero que relativamente nos levantemos en un horario razonable que permita que haya un tiempito de la mañana para aprovechar en la ejecución de alguna tarea, no correr demasiado los horarios de almuerzo, merienda, baño y cena, como para que esas cosas que parecen chiquitas, pero en realidad, como les decía, son variables que nos organizan a todos, no se corran excesivamente, ¿sí? En esto de estar o intentar estar organizados, otra recomendación importante es que el momento que se le dedica a esa ejecución de tareas, en la medida de lo posible, trate de ser más o menos siempre el mismo, ¿sí? Y ahí, obviamente, no hay una receta, porque hay un montón de variables a tener en cuenta. Yo les puedo decir que quizás la mañana es un muy buen momento, porque obviamente los chicos se despiertan despejados, y por ahí es el tiempo en el que mayoritariamente están habituados al trabajo cognitivo por ir a la escuela, muchos de ellos en turno mañana, pero bueno, posiblemente ustedes me digan, ese es el momento en el que yo más demanda tengo de mi oficina a través de la computadora y no me podría dedicar a acompañarlo, ¿sí? Entonces, en eso hay que ir siendo flexible, en encontrar un momento en el que los chicos estén disponibles, en el sentido de que no estén excesivamente cansados ni excesivamente sobrepasados y para arriba, ¿sí? Y ustedes disponibles para poder prestar los apoyos o ayudas necesarias, ¿sí? Posiblemente pueda ser un rato después de comer, ¿sí? Un buen rato antes de la merienda. No dejarlo idealmente para la noche, para el momento de mayor cansancio. El cansancio en los chicos se manifiesta de maneras muy diferentes. Algunos van a estar realmente cansados y vamos a ver que no nos pueden seguir, y otros quizás se pasan de rosca, como solemos decir en idioma criollo, y tampoco es un buen momento ese para sentarlos a hacer tarea, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, la mañana o algún momentito de la tarde temprano, en el que además podamos claramente a ese momento de la tarea darle un corte que a ellos los ayude a representar de manera muy clara que ese ratito se terminó. Si trabajamos a la mañana, bueno, además de que ahora vamos a ver algunos elementos que podemos usar para ayudarlos a entender los momentos y cuánto va a durar cada uno, bueno, es claro que una vez que nos empezamos a preparar para preparar la comida o almorzar, el momento de la tarea se terminó, y en la tarde la merienda puede ser también un parámetro interesante en ese sentido, ¿sí? Pero esto de los horarios me parece como un tema bastante fundamental, ¿sí? Y el otro gran tema es la anticipación, ¿sí? La anticipación es en parte algo relacionado con lo que decíamos al principio respecto a la información. La anticipación también los ayuda a los chicos a entender, ¿sí? Yo necesito entender qué querés de mí, mamá, papá, o quien sea que se sienta conmigo, de la nada, a hacer la tarea, cuando esto antes quizás no pasaba con tanta frecuencia, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que poder avisarles con unos minutos de anticipación a los chicos que dentro de un ratito nos vamos a sentar a hacer las cosas del cole, que vamos a trabajar con lo que nos mandó la seño, que vamos a trabajar con lo que nos mandó Mariana, si ustedes se van a sentar a hacer un ratito de tarea o ejercitación de las que mandamos a veces los equipos de apoyo de sus hijos, ¿sí? Y eso tiene que estar anticipado debidamente. Nos vamos a sentar a hacer eso un ratito chiquito, después de ese ratito vamos a hacer tal otra cosa, no sé, lo que ustedes elijan, que tiene que ser una actividad placentera, bien distinta a la tarea, y que funcione, como decimos habitualmente los terapeutas, como una actividad de refuerzo, ¿sí? De refuerzo positivo, obviamente, ¿sí? Entonces, si yo entiendo que trabajando este ratito, por más que no sea lo que más me gusta en esta vida, ¿sí? Después va a venir un rato de juego de pelota con papá, o que leamos un cuento juntos, o que me dejen jugar un ratito con el tablet, o que puedo mirar el video de tal cosa que me gusta, es bastante posible que yo me predisponga mejor, ¿sí? Por lo menos las primeras veces, porque en realidad después, si las tareas están
bien adaptadas y están bien pensadas para cada uno de nuestros niñitos en particular, poder hacer la tarea en sí mismo se convierte en un acto reforzante, porque a todos nos gusta aprender, ¿sí? No hay nadie que se niegue a aprender. Cuando alguien cuesta mucho sentarlo con eso, o da muchísimo trabajo, es porque algo de lo que le estamos presentando, ya sea el material o el modo en que nosotros nos estamos manejando, no está bien. Nunca es que a los chicos no les guste, les cueste, no puedan, no quieran, ¿sí? Tenemos que revisar ahí la manera en la que estamos presentando esa información, y ahí, en este momento, más que nunca, ustedes como papás se tienen que apoyar en los profesionales que acompañamos estas situaciones, ya sea la propia seño, la que se le puede consultar, qué se puede hacer para acceder mejor a esa actividad, cuál es el objetivo que ella busca con esa actividad, para ver si lo podemos enganchar de alguna manera diferente, pedirles a los profesionales de apoyo, psicopedagoga, fonoaudióloga, o incluso a las maestras integradoras que los acompañan habitualmente en el cole, que los ayuden a adecuar esa actividad todo lo posible para que esté al alcance real de realización de cada uno de sus hijitos. Recién nombraba a las maestras integradoras, las maestras integradoras que en este momento, si estamos haciendo las cosas bien, tienen que ser, como lo son siempre, el nexo entre la escuela, la familia y el equipo terapéutico que acompaña a los chicos, ¿sí? Las escuelas, en su mayoría, haciendo caso de lo que nuestro gobierno indicó, están enviando actividades pedagógicas por día, por semana, cada uno se ha organizado de una manera diferente, y es obvio que ese material, en muchos de los casos, cuando hablamos de alumnos con alguna característica especial o particular de aprendizaje, puede requerir alguna adecuación, ¿sí? Esa primera adecuación la realizan, como pasa en la diaria, en el aula, cuando tenemos la suerte de estar en situación normal, si fuese esa la palabra, la tiene que realizar esa docente integradora, que la está haciendo seguramente bajo la supervisión del equipo, que es quien conoce por ahí las particularidades sumamente personalizadas de cada uno de nuestros niñitos en sus formas de aprender, en cuáles son los estímulos que más lo convocan, en cuál es la mejor manera de presentación de esos estímulos, ¿sí? Obviamente, esta comunicación en este momento es hiper fundamental, no solo por la rareza del momento, sino porque además esto nos ocurrió con solamente una o dos semanas de clase dentro, ¿sí? Tenemos en muchos casos la suerte de que el docente integrador que nos viene acompañando nos conocía el año pasado, pero en un montonazo de otros casos recién apenas estaban conociendo, ¿sí? Entonces, aunque las circunstancias hayan cambiado, la comunicación que siempre pedimos los equipos terapéuticos permanente con los docentes integradores y con la escuela sigue siendo fundamental y va a seguir siendo siempre la herramienta fundamental con la que nosotros podemos acompañar y guiar a la familia, ¿sí? En relación a lo que estábamos hablando respecto a la anticipación, para sentar a los chicos concretamente hacer tareas, sí, perdón. Te interrumpo un segundito. ¿Hay sí. algunas preguntas? ¿Querés que vayamos respondiendo algunas preguntas ahora? Sí. ¿O te parece? Sí, prefiero, sí, sí. Bueno, excelente. Entonces, Juan Manuel Bazán levantó la mano. A ver, podemos habilitarlo. ¿Vos lo ves allí, Mariana? ¿En pantalla? No, veo que tiene su manito levantada acá al lado, pero no lo veo a él. Lo vemos y lo escuchamos, más allá de no verlo. Bueno, si querés, seguí comentándoles, yo voy a ver cómo podemos hacer para conectar. Dale. Bueno, no, lo que iba a hacer era mostrarles un poquito algo de material, que a propósito, lo comentaba Sergio cuando hoy probábamos la cuestión técnica,
No quería mostrarles esto con una presentación PowerPoint, porque la idea de la charla es justamente que ustedes vean que son con cosas muy sencillitas que nosotros podemos ordenar estas cuestiones. Nada técnico, nada específicamente psicopedagógico, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, lo que les aconsejamos es que esta anticipación que yo les comentaba hace un ratito de, bueno, vamos a hacer la tarea y después de hacer la tarea vamos a jugar a la pelota un ratito, ¿sí? En muchos casos, dado el perfil lingüístico, de comprensión y cognitivo de los niñitos con los que estamos trabajando, es necesario apoyar ese discurso verbal con imágenes que les permitan a ellos incrementar la comprensión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener en una pizarra magnética, en la heladera o directamente sobre la mesa, ¿sí? Dibujos que si los pueden imprimir, genial, y si no los pueden dibujar ustedes como lo hacemos nosotras miles de veces en nuestros cuadernos de sesión, ¿sí? Los tres momentitos que tenemos intención de que los chicos comprendan. Mira, ahora nos vamos a sentar un ratito en el escritorio o en la mesita de trabajo. Vamos a tener que hacer un ratito de tarea, vamos a escribir en el cuaderno, ¿sí? Y después entonces vamos a poder mirar juntos un capítulo de Malitos, en este caso, que es una serie de pacapacas de muchos de los nuestros niños, ¿sí? Digo, es eso, de acompañar lo que nosotros les hemos explicado con una imagen que les permita a ellos entender que viene una demanda, que esa demanda va a durar un determinado tiempo, que se va a terminar y que después de esa demanda viene algo súper divertido, ¿sí? E incluso la podemos hacer sumamente concreto y una vez que terminamos de trabajar, retiramos, ¿sí? Los dibujitos que refieren a eso y va quedando claro que el tiempo de trabajo pasó, por lo menos por hoy, ya se terminó y solamente nos queda el ratito del disfrute o de la merienda o de lo que ustedes elijan colocar como momento de refuerzo positivo cuando terminamos con eso, ¿sí? Pero digo, son maneras sumamente sencillas de favorecer este entendimiento de la situación, ¿sí? Otra cosa relacionada con esto de la organización y demás que venimos hablando, es que así como hablamos de tratar de destinar más o menos en la medida de lo posible, siempre un horario o un momento del día para hacer esto, también podamos de alguna manera organizar un poquito el lugar, ¿sí? Obviamente, también ahí, con toda la flexibilidad que la situación impone, ¿sí? Por supuesto, no todos podemos disponer de un montón de ambientes en casa para elegir dónde estar, o de que ese ambiente sea sumamente preservado, pero en la medida de lo posible, sí está bueno que sea un ambiente lo más limpio o libre en lo posible de estímulos distractores, ¿sí? Si es el ambiente donde está la tele, obviamente la tele tiene que estar apagada, ¿sí? Idealmente que no sea un lugar de paso del resto de la familia, ¿sí? Y que sea un lugar donde realmente yo además, hasta desde lo postural, desde lo sensorial, me predisponga al trabajo, ¿sí? Muchos papás nos dicen, bueno, a él le encanta trabajar en el suelo. Bueno, sí, por ahí sí estamos haciendo las cosas súper divertidas que la terapista ocupacional nos recomendó, está buenísimo, pero cuando tenemos que hacer la tarea que aunque no nos guste va en el cuaderno que nos manda la seño del cole, posiblemente el piso no sea el mejor lugar, porque yo si no tengo tronco derechito, si no tengo la espalda apoyada, si mis piecitos no están tocando el piso, ¿sí? Tampoco voy a poder prestar debida atención, no voy a hacer tan buen procesamiento visual de los estímulos, ¿sí? Entonces, idealmente tiene que ser un lugar en el que los chicos puedan estar sentados con una mesa, escritorio o algo parecido delante, ¿sí? Obviamente a su altura y con todas las cuestiones acomodadas para que no tengan que lidiar con ningún esfuerzo más, digamos. Si yo estoy mucho más pendiente de no caerme de donde estoy o de que no se me caigan las cosas porque prácticamente no hay lugar, obviamente no le voy a poder prestar mucha atención a la tarea, ¿sí? O a la consigna que están presentando. Y otra cosa sumamente importante en relación al espacio y al momento es que en esto de la anticipación, ustedes, los adultos, tienen que estar unos buenos pasitos adelante.
Si yo sé que en algún momento, hoy a las 4 de la tarde, me voy a sentar a hacer tarea con quien sea, mijito, ¿sí? Si yo me voy a sentar esta tarde con Camila a hacer tarea, a las 3, 3 y pico, ya busqué los cuadernos, dejé a mano la cartuchera con todos los elementos que obviamente puede llegar a necesitar mientras estemos ejecutando una tarea. Si los chicos usan materiales de apoyo, que en el caso de nuestros niñitos, como digo siempre yo, y sus hijitos, es muy frecuente, una tabla pitagórica, una tabla numérica, un abecedario, un atril para tener apoyado el cuaderno de determinada manera que nos permita mejor visualización de los estímulos, una pelotita de descarga sensorial al lado mientras haga un esfuerzo cognitivo, el estímulo que sea, el apoyo que sea, que tengan habitualmente indicado utilizar en el cole o en las sesiones de tratamiento, lo van a necesitar en ese ratito de trabajo en casa, porque es lo mismo, ¿sí? Y eso tiene que estar preparado con anticipación. No está bueno que cuando los chicos están en acción, nos demos cuenta que falta algo y salgamos corriendo a buscarlo. Eventualmente nos puede pasar, por supuesto, ¿sí? Lo ideal es que esa no sea la regla, que no sea lo que nos pasa siempre, ¿sí? Que estemos en la medida de lo posible lo más preparados posible, ¿sí? Porque si no, como les digo, se suman factores que les requieren a ellos una sobreadaptación que va en contra de la posibilidad de que sus recursos cognitivos estén todos asociados a la consigna o a la demanda que sea que les vamos a presentar, ¿sí? Así que eso es sumamente importante también. Y otra cosa que me parece muy importante, ya que hablamos de apoyos como el material visual que les mostraba, o las tablitas que decíamos, lo que fuera, ¿sí? Creo que es sumamente importante también tener en claro la noción de apoyo que somos nosotros mismos, ¿sí? Nosotros vamos a acompañar ese momento de ejecución de tareas, ¿sí? Y ahí es bastante importante plantearse un equilibrio que tenemos claro que no es fácil y que obviamente se va a ir ensayando y esta situación nos va a permitir aprender un montón sobre eso específicamente, que es cómo equilibrar que buscar independencia o autonomía no supone dejarlos solos, ¿sí? Y prestarles apoyo no supone hacer las cosas por ellos, ¿sí? Es un equilibrio delicado y que sabemos que no es fácil de lograr, ¿sí? Pero que es sumamente fundamental. Nuestros niños en particular requieren apoyos, ¿sí? Y que requieran apoyos no invalida la autonomía. Si yo tengo que ser quien, no sé, te ayuda a marcar en la tabla pitagórica para que vos puedas resolver una multiplicación, la multiplicación la resolviste vos. Pero posiblemente sin ese simple apoyo mío, directamente no hubieras podido. Y la conclusión termina siendo, no sabe multiplicar. Sabe multiplicar perfectamente, ¿sí? Digo, son pequeñas cositas a las que tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Muchas veces alcanza con que nosotros estemos ahí como para ser quienes los ayudan a organizar el espacio del cuaderno o de la hoja donde pretendemos que trabajen, ¿sí? Mucho más ahora si algunos de los trabajos los van a hacer directamente en la compu, que por ahí la manejan 100 veces mejor que nosotros para jugar o para hacer un montón de cosas, pero no necesariamente para resolver tareas del colegio, ¿sí? Entonces, la verdad es que tenemos que estar acompañando, tenemos que estar presentes, por eso también les decía al principio esto de tratar de buscar el momento del día en el que los chicos están con buena predisposición al trabajo, pero también ustedes pueden estar disponibles, ¿sí? Porque realmente los van a necesitar y no está tan bueno, obviamente, no poder prestar esa ayuda porque es el momento de mayor demanda de trabajo, o pedirles todo el tiempo a los chicos, espérame, porque me están llamando, porque me están entrando, ¿sí? Idealmente, tiene que ser un ratito en el que les podamos prestar, dentro de lo posible, el máximo de atención. Lo bueno también es que en este momento en casa estamos todos bien, ¿no? Entonces posiblemente
tengan también con quien repartir un poquito esa tarea, ¿sí? Hermanos mayores, esposo, esposa, ¿sí? O alguna otra figura a la que le haya tocado compartir esta cuarentena y vivir este momento especial con cada familia. Pero eso me parece fundamental. Y después, otra cosa que me parece sumamente importante es tener en cuenta que lo que estamos haciendo con estas pequeñas tips o ideas que estamos compartiendo es tratar de instalar un hábito, ¿sí? No sabemos cuánto va a durar esto, tenemos toda la sensación de que va a ser un poquitito más largo de lo que nos dijeron al principio, ¿sí? Entonces, posiblemente si nosotros seguimos trabajando de esta forma durante los días que nos queden, en algún momento este proceso sea menos trabajoso, justamente porque se ha instalado el hábito, se ha instalado la rutina, ¿sí? Y una... a esta situación, como a todas, nos iremos adaptando, ¿sí? Mariana. Sí. Bueno, Florencia nos escribe una pregunta, ¿te la puedo hacer? Sí, por supuesto. Dice, muchas veces la conducta del niño cambia cuando están en la casa, lo que repercute en la realización de tareas. ¿Cómo se hace en ese caso? Sí, la conducta de los chicos cambia en casa por un montón de variables. Generalmente las principales variables somos nosotros mismos en ese caso, ¿no? Por supuesto que ellos tienen, como les decía, perfectamente claro que al colegio se va a determinar cosas que no son las mismas en casa, ¿sí? Entonces, lo que nosotros ahora tenemos que lograr es que ellos entiendan que la situación habitualmente escolar se trasladó a casa. Por eso les hablaba como primer punto de esto de la información, ¿sí? Nosotros en el equipo incluso hemos hasta armado material específico con apoyos visuales también para explicar, y hay un montón de material circulando, les habrán llegado links, chats y mails con sugerencias de cuentos que intentan explicar por la vía visual la situación que estamos atravesando con distintos niveles para que los chicos entiendan por qué estamos en casa en este momento, ¿sí? Junto con eso nosotros, como les decía, hemos por ahí armado de manera personalizada para cada uno de nuestros pacientes, ¿sí? Como unas nuevas reglas de convivencia, por llamarlo de alguna manera, en esta situación, y explicarles también con material visual, como les mostraba hace un ratito con la agenda, estos esquemitas donde figura, bueno, por estos días, ¿qué es lo que no podemos hacer? No vamos a poder ir al cole, no vamos a ir al consultorio de la Mari, ¿sí? No vamos a ir, no sé, a ver a los abuelos, o lo que sea que les quieran explicar, ¿sí? Y obviamente detrás de eso inmediatamente tiene que estar la lista de todo lo que sí vamos a poder hacer. Sí vamos a poder jugar, sí vamos a poder cocinar juntos, sí vamos a poder ver películas, sí vamos a poder todo lo que se les ocurra dentro de lo posible del universo de estar en casa. ¿Sí? Entonces, habiendo planteado esas nuevas normas de convivencia, digamos, el pasito siguiente es este del que estuvimos hablando, decir, bueno, tenemos que hacer un ratito de esto para que después podamos hacer algunas de estas cosas que sí podemos hacer, que obviamente en este listadito tiene que estar aquellas cosas que al niño en cuestión le encantan, ¿sí? Y por supuesto, no frustrarse porque las primeras veces, aunque hagamos todo esto, posiblemente los chicos no quieran saber nada, ¿sí? Porque la situación es totalmente atípica, porque es rarísima, porque nosotros mismos estamos con un humor que no va a ser siempre el ideal para atender todas estas cuestiones, porque por más que lo estemos tratando de sobrellevar con toda la onda posible y no conectarnos con la angustia, está, ¿sí? Porque la incertidumbre genera angustia. Entonces digo, también ser benévolos con nosotros mismos cuando esto no nos salga. Y la realidad es que si hoy no quiso saber nada con la tarea y no pude, no pasa nada. La podemos hacer mañana. ¿Diana? Me parece que vamos a tener un montón de tiempo para hacerlo, ¿sí? Entonces digo, me parece que no hay que sobreexigirse con esto sí o sí, había que hacerlo hoy de esta manera, hoy no pudimos, terminamos ese rato siempre con algo lindo para que mañana, cuando lo tratemos de nuevo,
la sensación sea positiva. Mariana, te hago una consulta, otra pregunta que nos viene de Eliana. Sí. Dice, teniendo en cuenta esto de la conducta de los niños en casa, ¿no sería adecuado poner horarios fijos para la hora de realizar las tareas, para ambientar el momento de las tareas? Sí, eso es lo que dijimos, ¿sí? A ver, con cuidado relativo en la palabra fijo, ¿no? Yo lo que les decía justamente al principio es que tenía que haber un horario que estuviese destinado a eso. Ustedes pudieran seleccionar con toda la flexibilidad del mundo cuál les parece el mejor, combinando el rato de aparente mayor predisposición de los chicos porque están descansados, como puede ser la mañana, por ejemplo, con el rato de disponibilidad de ustedes, teniendo en cuenta la situación laboral y real de cada uno, ¿sí? Una vez que encontraron cuál es ese momento, como les decía hace un ratito, es ideal que se sostenga, que sea todos los días el mismo, ¿sí? Porque eso es lo que va a ir generando rutina, lo que va a ir generando hábitos, ¿sí? Los chicos ya saben, cuando estamos sacando esta situación, los chicos saben que en la vida habitualmente se levantan y se van al cole, los que van a la tarde almuerzan y se van al cole, ¿sí? Y independientemente del tiempo que les lleve a adaptarse a esta situación, cuando empiezan las clases lo tienen clarísimo, ¿sí? Porque entienden esta situación. Entonces nosotros tenemos que tratar de homologar lo mismo, ¿sí? Entonces, fijo sí, dándole cierta flexibilidad a esa palabra fijo, para tratar de no enloquecerse también ustedes, ¿sí? Porque si en ese fijo se juega que terminan siendo muy interrumpidos por su trabajo y en definitiva entonces esto no les permite acompañarlos como corresponde, va a haber una sensación de frustración muy grande que tampoco es la idea. Mariana. Sí. Una pregunta más. Sí. Pregunta Cintia. Tenemos Camila Mamani y Cintia. Y si alguno desea hacerlo de forma audible, recuerde que pueden levantar la mano, ya solucionamos el tema de conexión. Cintia, me dicen si por favor podrías acercarte al micrófono, parece que hay problemas para poder escuchar también. Sí. Bueno, muchas gracias. Cintia pregunta, ¿cómo hacemos cuando la mamá tiene varios chiquitos y no le alcanza el día para hacer las actividades de todos? Bien, viene bien esa pregunta, era algo que tenía acá anotado en mis apuntes, ¿sí? Una primera idea es intentar que ese rato sea compartido entre los tres, entre los tres, los cuatro, los dos, los que sea que cada familia tiene, ¿sí? Que sea un ratito en el que todos nos ponemos a hacer tarea, ¿sí? Entonces nos sentamos todos al mismo tiempo, ¿sí? A hacer eso que nos mandaron del cole y mamá, papá o quien sea que está disponible para brindar los apoyos en ese momento, bueno, seguramente tendrán que ir equilibrando y tirar más para el lado del que más apoyo necesita que para los otros, pero en definitiva está supervisando y acompañando la situación de todos. Eso obviamente es una situación que podríamos considerar bastante ideal, ¿sí? Si podemos lograr que los dos, tres o cuatro, los que sean, compartan ese momento, esto ayuda aún más a esa comprensión de la situación de la que hablábamos al principio. Porque no es que a mí me ponen a hacer esto porque, no sé, yo tengo esta característica. No, todos estamos aprendiendo de esta manera ahora y de tal hora, mamá y papá están súper metidos con su compu porque están trabajando un montón como si estuvieran en la oficina, en casa, en el hospital o donde sea que trabajen, en el consultorio, y en este ratito estamos todos recontrametidos con las cosas del cole porque es el rato de la tarea. ¿Sí? Eso es lo ideal. Por supuesto que si no se puede, porque pasa que hay hermanitos competitivos o que haya realmente necesidades de apoyo importantes en más de uno, porque quizás uno es súper chiquito o porque es súper inquieto o por lo que fuera, ¿sí? Bueno, por ahí sí, ahí está bueno repartirse los momentos del día y en esos esquemitas visuales de los que hablábamos, eso incluso puede figurar, ¿sí? De tal hora, algunos esquemitas nosotros los hacemos incluso con los relojitos, no para poner la hora, sino para que ellos les quede clara la noción de que hay un horario para cada cosa, ¿sí? Bueno, de tal hora, mamá o papá van a trabajar con Cami, y de tal hora van a trabajar con Delphi, ¿sí? Como que hay un ratito de tarea para cada uno. Sí. Excelente. Se puede compartir, ideal. Si no se puede, buscar alguna de estas otras alternativas.
Buenísimo, gracias Mariana. A ver, tenemos más. Tenemos Luciana que levantó la mano. Vamos a escucharla a Luciana. A ver. Luciana, ¿puedes activar tu micrófono? Luciana. Mi micrófono apagado, ¿puede ser? Bueno, mientras activamos el de Luciana, te digo una pregunta de Camila. Dice, hola, sí. Mi nombre es Camila, quería saber cuántas horas deberíamos dedicarle a las actividades escolares de un niño menor de un niño de 7 años. Bien. El tema no sé si es cuántas horas en total. La realidad es que lo que sí te recomiendo, Camila, es que no sean periodos de más de 20, 25 minutitos, ¿sí? Vos tenés que pensar en que en el cole estén 4 horas, ¿sí? En realidad, entre actividad y actividad, o cambian de maestra, o tienen un recreo, o cambian de asignatura, entonces ya en ese movimiento de sacar un cuaderno y poner otro y guardar el anterior, hay como un despeje y un ratito, aunque sean unos minutitos de movimiento, que les permite recomenzar cuando aparece una nueva demanda, ¿sí? No los vamos a poder tener 2 horas, 3 horas sentaditos haciendo tareas, de ninguna manera, ¿sí? Entonces, ir organizando las tareas que te vayan mandando del cole o del tratamiento, si es así, en bloques de no más de 20, 25 minutitos, ¿sí? Con chicos más chiquitos, incluso esos ratitos son más cortos, ¿sí? Y en el medio de esas actividades, hacer algo que funcione como les mostraba en la agenda al principio, como una actividad de refuerzo, ¿sí? Jugamos a algo, nos levantamos y vamos a buscar cosas, guardamos juntos el material que ya usamos y traemos material que vamos a usar ahora. O sea, tiene que haber unos minutitos de despeje motor, sensorial y cognitivo, digamos, para que si necesitamos después vuelva a aparecer una segunda demanda, ¿sí? Ahí también es importante, si hay maestros que nos están escuchando, yo, como les decía hace un ratito, creo que esta es una experiencia que está resultando aprendizaje para todo el mundo. Las primeras semanas, la primera semana, yo tuve la sensación de que querían abarcar media currícula en esos primeros días. Y entonces hubo papás desesperados en el intento de poder cumplir con todo. Me pasó con mis propias hijas, ¿sí? La que está en secundaria, acostándose a cualquier hora, trabajando más que si tuvieran pedido clases convencionales, ¿no? Me parece que también los docentes vamos, me pasó a mí con mis alumnas de la facultad también, ¿eh? Vamos a ir aprendiendo a regular y a dosificar, ¿sí? Los envíos, las exigencias y las demandas en esta situación tan particular. Mientras a los docentes nos esté costando esta dosificación, que prime el sentido común de las mamás y de los papás, y que si necesitan no hacer necesariamente todas las tareas que mandan para tal día, ese día no pasa nada. Y me ha pasado con pacientes más grandes que están en secundaria que me decía la mamá, no llego con las fechas que pusieron de entrega, no pasa nada, no entregues ese día. Porque a nosotros no nos sirve que para que Mica cumpla con la fecha de entrega, la mamá haya tenido que brindar apoyos tan masivos que Mica poco participó de la actividad. Esperará su adaptación, que nos está llevando un tiempo más del que nos gustaría, hará su actividad cuando pueda y la entregará cuando pueda dar cuenta de ese aprendizaje. ¿Sí? A mí me parece que eso tenemos que empezar a flexibilizar. Buenísimo. A ver, Luciana, te voy a habilitar de vuelta. ¿Escuchás, no, Luciana? Puedes hablar. A ver, Luciana. No. Ahí te escuchamos, Luciana, me parece, ¿eh? Luciana, ya tenés el micrófono habilitado. Bueno, si no, puedes escribir en preguntas y respuestas tu pregunta, Luciana. Seguimos mientras con otra pregunta. Es de Paola. Pregunta. Sí. ¿Es muy importante la rigurosidad de hacer las tareas todos los días? Agrego que mi hijo empezó primer grado. No,
Por eso yo hace un ratito les decía que a esto de la palabra fijo, que usó alguna mamá en una pregunta que hizo, la tomábamos desde el lugar de ordenado, pero no necesariamente de rígido, ¿sí? Primero porque si estuviésemos en situación convencional de clases, generalmente un niñito de primer grado no recibe tareas todos los días, ¿sí? Sí, por supuesto, ejecuta tareas todos los días en casa, en el aula, ¿sí? Entonces, desde ese lugar estaría bueno hacer todos los días un poquito. Pero acá me viene Bárbara tu pregunta para también desmistificar un poquito la cuestión de la tarea. No se aprende solamente sentándonos con el cuaderno, la cartuchera y el lápiz, ¿eh? Hay miles de cosas que ustedes pueden hacer en casa que no tienen para ellos la apariencia ploma de vamos a hacer tarea, que en realidad es espacio de enorme aprendizaje y estimulación. Los juegos de mesa en los que necesariamente hay que quedarse un buen rato sentado, prestando atención, aceptando normas, respetando turnos, ¿sí? Siguiendo consignas, ¿sí? El ayudar o colaborar en un montón de actividades de la vida diaria, ¿sí? Si nosotros les pedimos que pongan la mesa, que nos ayuden a poner la mesa, y en esa puesta de mesa contamos cuántos somos, contamos los cubiertos, contamos las servilletas, nos fijamos de qué color vamos a poner los vasos, me ayudas a ordenar la ropa que tengo para planchar, en mi caso siempre es mucha, entonces podemos poner, no sé, todo lo blanco de este lado, todo lo rojo de este lado, estamos trabajando, clasificación, colores, atención, sostenimiento de actividad, una actividad compartida, el quedarme en esa actividad todo el tiempo que el otro me solicite que yo esté presente. Digo, hay un montón de cosas y el juego simbólico mismo. O sea, cuando ustedes ahora, digamos que nos han impuesto el tiempo, ¿sí? Tienen la suerte de poder tomarse esos ratitos diarios que uno siempre aconseja, pero que en la diaria, con el ritmo de vida que solíamos llevar antes de esto, nunca podíamos. Bueno, ahora ese ratito medio está impuesto. Ustedes elegirán cuál será cada día en cada casa de acuerdo al ritmo. Pero podernos sentarnos a ver, bueno, hoy jugamos con los autos, ¿qué va a pasar? Inventar una historia con los autos, con los superhéroes, con los Barbies, con muñecos que se usan en esta nueva era, lo que fuera, eso es demanda de anticipación, organización, planeamiento, comprensión, comunicación. Bueno, todas las funciones cognitivas que a ustedes se les ocurra que existan se ponen en juego, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces, piensen que ahí también están trabajando un montón, que no es únicamente, pero hoy no lo senté en ningún momento con el cuaderno, pero quizás hiciste 540.000 cosas más, ¿sí? O le pediste que te ayude a cortar algo y entonces estuvo trabajando en la motricidad fina, o a guardar cosas y entonces sí o sí tuvo que hacer movimiento de pinza y ensartados. Miles de actividades de la vida diaria que favorecen todos los aprendizajes que habitualmente se desarrollan en la escuela. Bárbaro. Tenemos ahora una pregunta de a ver, no sé si es Mariana o te dice a vos Mariana porque firma también Mariana. Así, bueno, la pregunta es, dice, Neuwen, mi hijo de 7 años comenzó el primer grado y sus momentos de concentración son breves. Además, trata de huir de las actividades de tarea, dice, haciéndose pis, cosa que hace tiempo controlaba. ¿Alguna recomendación? Bien. Como decía hace un ratito, si él trata de huir, posiblemente hay que revisar bien qué le estamos presentando, cómo se lo estamos pidiendo, porque evidentemente él tiene la sensación de que eso que le está presentando está fuera de su alcance, entonces mejor huir, ¿sí? A través del pis o de lo que sea, ¿sí? Lo que tenés que empezar a hacer para en algún momento poder llegar a lo que decías es empezar a bajar en el buen sentido las expectativas, ¿sí? Por ahí mañana sentarte con una actividad que sea requete cortita, que quizás no llegue ni a los 5 minutos, pero si esa actividad se ejecutó, vos le das un mega refuerzo positivo.
algo que le encante. Hagan juntos lo que sea, además de que le hagas una mega fiesta de abrazos, aplausos, bailar, cantar, lo que fuera. ¿Sí? Para que él vea que no es lo mismo, ¿sí?, retirarse de la batalla que tratar de ganarla, ¿sí? Y de a poquito vas a poder ir incrementando los tiempos, ¿sí? Por ahí, si él está haciendo esto de huir, lo que está fallando es que el tiempo que le estás pidiendo que se quede es realmente más del que él puede, ¿sí? Entonces, empezá a, por ahora, una semanita te diría, pedirle cosas que le demanden tiempos muy, muy cortitos, pero que a vos te permitan felicitarlo 1000 veces por día, ¿sí? Entonces, la verdad es que en algún momento él va a empezar a valorar eso, porque a todos los niños del mundo lo que más les gusta es que nosotros estemos contentos, que las cosas les salgan bien, disfrutar de que les salen bien esas cosas y el refuerzo social que reciben por eso. Entonces, fíjate por ahí de ajustar la exigencia de tareas y sobre todo por ahora los tiempos, ¿sí? Cortarle los tiempos a lo más poquito y se los vas subiendo muy gradualmente a medida que lo puedes ir felicitando o reforzando por lo que logras. Bárbaro, excelente. Bueno, se comunicó Luciana, nos escribió, así que no podía, como tenía un problema del micrófono. Su pregunta ya está resuelta. Nos comenta que tiene su hija se llama Isa, su hijita menor, y ella empezó el primer grado, así que dice que muy clara también la explicación. Muchas gracias. Después tenemos una pregunta que dice, ¿se debe organizar el encuadre de la intervención nuestra en el hogar? ¿Cuál considera que sería la regularidad de nuestra intervención en el hogar? ¿Nuestra? Somos terapeutas, supongo, ¿no? Al usar la palabra intervención. A ver, de nuevo, estamos aprendiendo, ¿eh? Yo lo que te puedo contar es lo que nosotros estamos haciendo desde el equipo, que no necesariamente quiere decir que esté bien. Pero en orden a esto, lo que sí creemos fervientemente de la rutina, los hábitos y el orden, lo que intentamos hacer fue sostener con nuestros chicos una comunicación semanal, si puede ser en el horario en el que habitualmente nos ven, genial, pero también con suma flexibilidad en ese sentido, ¿sí? Y comunicación no quiere decir que a todos nos hemos sentado del otro lado de la computadora, que se banquen una hora de videollamada, como se bancan una hora de psicopedagogía cada vez que viene la radio, ¿sí? Pero sí que por ahí, sí, hacemos una videollamada que hoy por hoy realmente es un recurso fantástico, además para las características en general de los pacientes con los que trabajamos, por la cuestión súper concreta que tiene lo visual. Nos vemos, Mari, Dolo, Flor, quien sea, ¿no? Desapareció. Así está como vos en casa. Cuidándose, lavándose un montón las manos, y acá está. Nos llamamos, nos vemos, ¿sí? Y sabemos que el otro está. Aunque no sostengamos, yo con los grandotes, y no tanto, ¿eh? Con el 7, el 8, hemos podido sostener nuestros encuentros por videollamada y hacer ejercicios que les habíamos mandado previamente a los papás, o trabajar por esta vía, apoyándonos en la tarea que me fue mandando el cole. Obviamente hay diferencias en relación a las áreas, ¿sí? Nuestros terapistas ocupacionales nos decían, no tiene mucho sentido que yo haga una videollamada con mi paciente. Les mandaron un listado enorme de recursos y ideas a los papás para seguir trabajando las dietas sensoriales o las cuestiones motrices que cada uno de sus pacientes necesitaban, y los papás después por ahí sí usan el ratito que les tocaría semanal con el profesional para charlar e intercambiar cómo vamos, cómo están, qué cosas pidieron, qué cosas les costaron, recibir tips o recomendaciones. Pero sí nos parece que el contacto tiene que estar, porque de nuevo favorece a esto que decíamos al principio de la comprensión de la situación. Nosotros no podemos, ni nosotros, ni las señas, ni nadie, desaparecer de la vida de los chicos de un día para el otro, porque la verdad es que no entiende nada. Por eso nosotros a nuestras maestras integradoras, por ejemplo, les hemos pedido, maestros, tenemos por suerte un montón de varones este año en el equipo,
que también, aunque sea una vez por semana, un audio o una videollamadita, aunque no tenga nada que ver con el trabajo escolar, pero que se vean, que sepan que esta persona que los acompaña tanto todos los días sigue estando ahí, hiper disponible, ajustándose a la situación contextual actual. ¿Sí? Bárbaro. Excelente. Bueno, Yamila dice, estos apoyos visuales que estuviste mostrando, ¿los puedo descargar de algún lado? Me servirían mucho para adaptarlos a las circunstancias particulares de mi hija. Mira, hay un montón de páginas. Yo creo que se publicó a principios de esta semana un listadito de recursos en la página de Alba también, que armó Florencia Vázquez, donde hay recursos de todo tipo. Hay un montón de links de páginas que tienen ejercicios de estimulación en general, hay un montón de páginas en las que hay recursos como estos, ¿sí? Pero si vos pones hoy por hoy en YouTube pictogramas, perdón, en Google, pictogramas, te va a llevar a una infinidad de páginas que tienen este tipo de iconos que yo les estoy mostrando, de todas las variedades que quieran, ¿sí? Igualmente, si les sirve, después podemos intercambiar específicamente algunos links y por ahí que desde ASDRA se suban a la página o a algún lugar. Los podemos poner en Instagram o en algún lugar que sea accesible para todos, porque hay un montón de material. Incluso hay muchos sitios web sumamente interesantes que habitualmente tienen, digamos, es pago poder descargar material, que en virtud de esta situación mundial, tienen ahora 2 y hasta 3 meses de descargas permitidas gratuitas, ¿sí? Así que hay un montón de información para apoyar esta situación. Si quieren, después compartimos esos datos. Bueno, ya no hay más preguntas. No sé si querías comentarnos algo más. No, lo último que quería contarles o decirles, además de esto de que también tuvieran en cuenta que no todo es tarea, que van a estar seguramente trabajando un montón con sus chicos, aprovechando la vida diaria, ¿sí? 2 cositas más. En esto de lo presencial que decíamos, por ejemplo, de los terapeutas o de las maestras integradoras que igual nos vieran, esta es una recontra oportunidad para favorecer la comunicación con abuelos, tíos, con todas las personas que quizás son muy cotidianas en su vida y que en estos momentos eso está un poco en pausa, ¿no? Esto de la videollamada o los mensajitos por la vía que sea, también a ellos los convocan a hacer un esfuerzo de comunicación diferente a la habitual. Muchos de ellos están acostumbrados a que los decodifiquemos un montón, a que ya entendamos sus gestos, sus caritas, bueno, sin sobreexigirlos, por supuesto, pero esto nos abre también toda una oportunidad de estimulación, más allá de esta cuestión fundamental socioemocional, digamos, de que estos abuelos, tíos y amigos no pueden desaparecer del escenario concreto de ellos, y está buenísimo que sigan estando conectados, ¿sí? Y si bien usamos para casi todo lo que estuvimos charlando hoy la tecnología como recurso, también un tip sumamente importante es que no haya exceso de tecnología, ¿no? Parece paradójico, pero darle el uso que necesitamos que tenga para estos intercambios, para la realización de las tareas, para que desde allí descarguemos o tengamos presentes en la pantalla de la compu estos iconos o estos apoyos visuales, pero después empezar a bajar, sobre todo después del horario de la merienda, fundamentalmente después del horario del baño, previo a la cena, todos incluidos deberíamos empezar a desenchufarnos, ¿sí? Hay un montón de papás que esta semana nos han consultado por alteraciones en los horarios de sueño, porque les cuesta un montón dormirse, nos está pasando a todos, ¿no? Se nos alteró tanto la rutina que eso cambió muchísimo. Pero digo, si además, a mí me pasó tener esta charla hoy con mi hijita menor, si además vos estás expuesta al estímulo continuo que supone el celu, la videollamada con tus amigas hasta la 1 y pico, obviamente no te vas a dormir hasta las 3, ¿sí? Por ahí este es un ejemplo adolescente, ¿no? Pero si lo bajamos a los más chiquitos también cabe, ¿sí? Si están con la
estimulación enorme que supone el estímulo permanente que les presenta la tablet, el celu o el dispositivo que sea, hasta las 8 o 9 de la noche, obviamente después mínimo van a necesitar 2 horitas y un poco más para bajar, ¿sí? Y el no descansar bien o no poder sostener las rutinas de sueño nos complica toda la diagramación del día siguiente por la que empezamos la charla, ¿sí? Así que eso también me parece súper importante, ¿sí? Que bueno, puedan cuidar esos aspectos. Bueno, excelente. La verdad que, mira, la cantidad, Mariana, de mensajes de agradecimientos son muy, muy muchos y muy lindas las palabras. Dos últimas preguntas, ¿te parece? Sí. La primera es de Yenitza y dice, una pregunta, ¿cómo adaptar las tareas del secundario? ¿Estaría bien con los PowerPoint a un adolescente con autismo? Sí. Y la última es de Paola, que dice, ¿con qué mínimo tiempo me puedo sentir conforme de su atención para hacer una tarea? En el caso de las adaptaciones para secundarias, sí, el PowerPoint es un mega recurso. Muchos videos, hay muchos videos realmente cortitos y súper útiles en YouTube sobre muchas de las temáticas que en la secundaria se abordan en las materias más diversas, ¿eh? Físico-química, es la que quieran, ¿sí? Y la realidad es que hay mucho material, por supuesto que demanda un trabajo importante, ¿no? Nosotros decimos en el equipo, casi con total alegría, estamos trabajando más que antes, ¿sí? Porque realmente hay, cuando uno se sienta a buscar recursos, el universo que se abre es enorme, y obviamente no todo tiene la misma calidad, no todo nos sirve para todos, no todo está buenísimo. Hay que encontrar aquello que se ajuste al procesamiento de información que puede hacer mi alumno, mi paciente o mi hijito en particular, pero hay un montón de material disponible. Todo lo que ingrese por vía visual a los chicos con los que trabajamos, les facilita el procesamiento de información. Si el estímulo visual es un estímulo permanente, ahí se queda. Yo puedo volver a mirar ese PowerPoint, puedo retroceder el video, volver a escuchar y ver lo mismo todas las veces que haga falta, porque el estímulo no desaparece. A diferencia del estímulo auditivo, que por ahí es más, sí, volátil, digamos. Salvo que el otro tenga la intención de reiterármelo, el estímulo desapareció. Entonces hay que usar muchísimo los recursos visuales. Y otra cosa importantísima en secundaria, para las mamás, papás, profesores que nos estén escuchando, es lo significativo. O sea, de ese universo enorme de información que la currícula nos pide, siempre cuando pensamos en adecuaciones curriculares, hablamos de seleccionar y quedarnos aquello que tiene un nivel interesante de funcionalidad y significatividad. Alguien que hace un esfuerzo tan importante para procesar ese tipo de información tiene que sentir que de verdad después con eso puede hacer algo, le sirve para algo, ¿sí? En esta situación, ese consejo se incrementa 100 veces más, ¿sí? Elijamos con sentido común dónde ponemos la demanda, cuál es la información que vamos a priorizar, porque realmente, si no, los esfuerzos de los chicos son enormes y el sentido no siempre está bien, ¿sí? Y respecto a la pregunta de Paola, no sé si se refiere a esto que yo contestaba antes de irse quedando contenta con ratitos chiquitos, pero esos tiempos son relativos en función a la realidad particular de cada uno, ¿sí? Si vos no estás pudiendo hacer nada con tu gordi, que mañana se quede 5 minutitos pintando un dibujito de su personaje favorito que le imprimiste, es un montón, ¿sí? O jugando con vos el juego de mesa de encastres de animalitos, lo que sea, no necesariamente tiene que ser, como les decía antes, tarea de lápiz y papel, ¿sí? Y ahora que dije lo de imprimir el dibujito, me acordé de otra cosa, que hoy charlábamos, cuando hablábamos de esta charla con las profesionales del equipo, también seamos, tanto los profesionales como los docentes, criteriosos en las demandas, ¿no? No todos los chicos pueden imprimir lo que les mandamos, ¿sí? Porque no todos tienen impresora, porque no todos tienen cartuchos, porque no es lógico que en este momento haya papás que se vuelven locos para, en definitiva, ver en qué horario logran salir de casa
rompiendo las normas, porque la verdad es que no se puede salir de casa, ¿sí? Para imprimir una copia nuestra, no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces vayamos buscando nosotros caminos alternativos, desde las propuestas, insisto en esto, la mayoría de las veces no es que los chicos no puedan, es que no les estamos pidiendo bien las cosas, ¿sí? Incluido eso. Bueno, ahí conecto mi video. Ahí estoy. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. La verdad, te pasaste. Recién leía los comentarios y me gustaron mucho porque decían, bueno, nos da tranquilidad. Yamila decía, nos baja la ansiedad a los papás. Y es así, en estos momentos tan difíciles se genera eso, mucha ansiedad, como bien mencionaste. Así que bueno, de parte de ASDRA, digamos, queremos agradecerles a todos por la participación que tuvieron, más de 100 conexiones, sabemos que quizás haya más de una persona también escuchando ahí y participando, así que nos alegra mucho a vos, Mariana, también por el tiempo y la forma en que nos ayudaste con todas estas sugerencias. Muchas gracias a ustedes, siempre es un placer trabajar con ASDRA, ¿sí? Y cualquier consulta, saben que pueden escribir al mail de ASDRA y Lili o cualquiera de los tantos que están ahí, nos envían esa consulta y vamos a estar acompañando a todos los que se puedan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, les mandamos un saludo, un fuerte abrazo y bueno, quedamos en contacto que seguramente vamos a encontrar otras charlas. Bueno, seguro. Un saludo para todos. Gracias, hasta luego.